de la crónica de un preso, gana reclusorio cerezo. Aquí valoras a tu peso, estar aquí adentro a nadie se los deseo. Maltratos, injusticias, bienvenida a los ingresos. Esto es muy real, aquí nada es nuevo. A Dios le pido y le ruego que me libere de este maldito infierno. Odio el color beige, odio ser un reo. Con la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que puede obtenerse la libertad provisional en aquellos delitos que se consideraron graves y que ahora ya no se consideran graves, hay una expectativa muy importante de personas que pueden salir de prisión, y eso debemos tenerlo en claro. La expectativa con esta determinación es que pudieran salir hasta 4,000 personas cuando menos de prisión. Entonces, ante eso habrá que prepararse la sociedad. Amigos de Criptograma, ¿cómo están ustedes? Soy Enrique Muñoz y me da gusto saludarles en esta nueva oportunidad en la que vamos a hablar de algo que nos tiene muy preocupados a los ciudadanos, y es que no podemos ocuparnos en el tema. Los que se tienen que ocupar son los gobernantes, pero sobre todo los legisladores. Y es que hace un año ya se hicieron cambios al sistema penal acusatorio, lo que advierte el jefe de gobierno de esta ciudad va a traer a las calles a por lo menos unos 4,000 internos, 4,000 reos que ahora están llevando su proceso en cárcel preventiva, pero que pronto serán puestos ahí a circular entre todos nosotros. Pero a nivel nacional, dicen, calculan los expertos, estaríamos hablando de 50,000. 50,000 personas que están purgando ahora un proceso, que lo están llevando en detención preventiva. Y es que hicieron, dicen que por lo menos 24 delitos que eran considerados graves como no graves. ¿De cuáles estamos hablando? ¿Qué gente podría salir? Gente acusada de homicidio culposo. Gente, imagínense nada más, gente acusada de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y las fuerzas armadas, gente que le gusta andar con pistola, que le gusta andar con rifles por la vida, en su coche o entre sus ropas. Abuso o acoso sexual ya no será más un delito grave. Estupro, nada más imagínense. Violación en contra de la esposa o la cónyuge ya no será más delito grave. Allanamiento de morada, ojo, aquellos grupos que se dedican profesionalmente a invadir terrenos, propiedades, departamentos, casas, edificios incluso, todos estos que son verdaderas organizaciones, ahora andarán entre las calles y por supuesto buscando qué más negocios hacer. Evasión de presos. El mismísimo Chapo Guzmán tendría un delito menos por el cual responder ante la autoridad. ¿Por qué? Pues porque se escapó de la cárcel. No será más delito grave. Robo sin agravante. Ojo. Asaltos en el transporte público, que es el pan nuestro de cada día. Todos esos asaltantes que andan en el transporte público por las mañanas y las noches, ahora podrán enfrentar su proceso en libertad. Y fraude, nada más. Esos son solamente algunos de estos delitos que ya no son considerados graves y que tienen, por supuesto, muy molestos a todos los ciudadanos, a toda la gente de a pie que nos levantamos todos los días a trabajar, a cumplir con la ley, a pagar nuestros impuestos y a esperar protección por parte de la autoridad. No que la autoridad nos diga a nosotros, cuidado, a protegerse, ¿eh? Son además los que no están de acuerdo con todo esto, las barras y los colegios de abogados, que ya lo han dicho, los policías, los jueces, los ministerios públicos, y bueno, falta ver qué es lo que hacen los legisladores para remediar esta circunstancia. ¿Sabe usted quiénes fueron quienes aprobaron estos cambios a la ley penal? Porque se les hacía que ya había mucha gente en las cárceles injustamente. Bueno, pues fueron diputados, fueron legisladores, que en muchos de los casos ni siquiera tienen que ver con el derecho penal, porque no son abogados, porque no son juristas. Se trata de diputados que como tales, ahí tiene usted a dirigentes sindicales, a representantes de organizaciones ganaderas, a representantes de organizaciones agropecuarias e incluso a comediantes. Con aquello de que ya comediantes pueden ser hasta diputados, como Carmen Salinas, ellos fueron los que levantaron la mano y ahora ya no saben cómo darle marcha atrás. Hacemos un exhorto respetuoso para que esto se revierta y nos den la seguridad que estamos exigiendo los ciudadanos. ¿O qué? ¿Tendremos que salir a buscar una pistola? ¿Tendremos que contratar guaruras? ¿Tendremos que blindar nuestros vehículos? ¿Levantar más bardas en nuestras propiedades? Para muchos no va a alcanzar. Hasta aquí mi comentario de esta semana. Recuerden que estamos en hashtag Enrique Muñoz en Criptograma. No olviden compartir, sugerir. Juntos hacemos tendencia. Y si les parece, denle like a este comentario.